se podría concluir básicamente en cuatro puntos. El primer punto, la importancia de la información, de los datos, para tomar las decisiones óptimas a la hora de diseñar políticas de gestión del agua eficientes. En segundo lugar, la situación de determinadas regiones y determinadas islas a nivel mundial, como ha sido el caso de las Islas Maldivas o el caso de las Islas Baleares, que probablemente son algunas de las zonas que sufren mayores problemas en cuanto a la distribución y en cuanto a la escasez de agua. Y en tercer lugar, pues aspectos muy importantes como, por ejemplo, en la problemática de algunas soluciones que se han tomado durante los últimos años, como por ejemplo las plantas de desalinización, que es verdad que en el corto plazo puede parecer que sean una posible solución, pero que en el medio y el largo plazo acaban generando importantes problemas energéticos y de contaminación. Y por último, y no por ello menos importante, la importancia de los ecosistemas marinos, que constituyen un elemento clave para la competitividad de un destino turístico y que en muchas ocasiones no se les presta la atención que se les debería prestar y acaban siendo uno de los elementos más contaminados de los destinos turísticos.